Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, Hello, good evening. Welcome. Nice. Let's start. Today it's the second day for this week. And we are going to start because it is time, okay? Gracias por estar a tiempo para los que ya estamos conectados y vamos activando nuestra cámara, please. We have a message right here, Tania Stephanie. Okay, so let's see if ahorita viene llegando más. Sabemos 16, 15, 15, vemos. Okay, so appreciate your cameras para los que ya tienen su cámara activa. Qué bueno, gracias. Nice background, Carlos Ricardo. I like it. You look like if you are in the Thanks. sky. Very nice, very good. Let's see, All right, vamos a so ver. What is it? What is Carlos Ricardo? What is that background? What is exactly? it's a black hole. Ah, okay, it's a black hole. Okay, it looks nice. Okay, very nice. Let's see, now we have José Alexander. Por usted no empezamos, José Alexander. Okay, nice. But now Excelente, teacher. you are here, okay? So let's see, verifiquemos que tengamos nuestro nombre completo. Deje ver. Sí. Estamos bien. Okay. So let's see. Let's start. Let's see Flavio Emanuel. How are you today, Flavio Emanuel? I'm fine, thanks. Okay, very good. What do you do, Emanuel? So what do you do, during the date, right? What do you do? ¿Qué dice What? ahora? What do you do? Did you remember? Esa preguntita la vimos la semana pasada, si no estoy mal, right? Hello, So, what everyone. do you do? Ajá, Víctor Emanuel. Arrived Okay, no problem, Víctor. Nice to see you that you are in the class. Ajá, Emanuel, what do you do? Don't remember the I question. don't remember the question. Vamos a ver, le va a ayudar Mario Antonio. Ajá, Mario Antonio, what do you do? I am fire inspector. I work in the fire station, Chalatenango City. My goodness, are you from Chalatenango, Mario? Yeah. Okay, I see, nice. Okay. So let's see, Yamilet Chicas, what about you? What do you do? Yamilet Chicas. I am laboratory clean. Okay. So where do you work? Yamilet, where? Where do you work? WH questions, right? Where, ¿qué dijimos que era? ¿Dónde? Right? Where? Where do you work, Yamilet, chicas? Laboratory Medilab. Okay, very nice. Emmanuel, now you have two answers. Emmanuel. So, what about you? What do you do? I am a student, but now I work in the hospital because I study the engineer in system.
Okay, so you will be an engineer. My goodness, so but you are working in a hospital. So but yeah, I work in the area de informática. Okay, so that means that you're good at computers, okay? So you are good at computers. So you will be an engineer on computers. Yeah. Ah, interesting. Nice, Emmanuel, because you are already working about what you are studying, right? Nice, very good. Thank you. Let's see, nice. What about you? Let's see, Brenda Guadalupe. What do you do, Brenda Guadalupe? I am, no sé cómo se pronuncia, housewife, algo así. Okay, you are a housewife. Okay. Busman, comerciante, no sé. Businesswoman. Uh-huh. You are a businesswoman, okay? The negocio, right? You're a businesswoman, okay? Very nice. You are your own boss. That's the best thing, right? Usted es el propio jefe. Nice, Brenda Guadalupe. Good. Let's see. What about you, Victor Manuel? So what do you do, Victor Manuel? Hi, everyone. I was working all day. But okay. And what did you do exactly? Can you repeat my question? Yeah, what do you do? What are you exactly? You say that you were working the whole day. So, but where? How? What? I am supervision to installation. Supervisor de instalaciones, Like electricity? No, and telecommunications. Okay. I work in Claro El Salvador, and I am the supervision to all techniques in the your jobs. Okay, so you are like the supervisor for the technicians, right? People okay. That it's fixing situations with the internet connection, I guess, right? So they are at the street, but you are in the office. Yes, I am back office is my position. Okay, Victor Manuel, very interesting. So if you have problems with Claro, so we have Victor Manuel here. Okay, so nice. Let's see, Richard Joel, what about you, Richard Joel? So what do you do? Richard? I'm sorry, Richard. Okay, Richard, creo que tiene ahí algún problemita con el audio. Sorry, que no sé los demás, pero yo no le logro escuchar. No problem, Richard, no problem. Let's see. Maria Stephanie, tell us. Maria Stephanie, what is a today date? Maria Stephanie, what is a today date? Today is Tuesday, September. Okay, no problem. Thank you, Maria Stephanie. Estaba hablando en mute. Okay, no problem. Let's see. Very good. Today is a Tuesday, right? Today is Tuesday, September 19, right? 2023. Okay, so Jose Alexander, please tell us. Sentence, okay, a sentence using verb be, okay, positive sentence. Denos una positive sentence, cualquier sujeto, any subject. Okay.
Okay, teacher. I am officer police. Okay, I am a police officer. Okay, I am a police officer. Very nice. Let's see, Kenia Briseida, now tell us a negative sentence with the verb to be. Negative sentence, any subject. I am not a student. Perfect. I am not a student. Very good. Natalie Paola. Natalie Paola, now we need the question. What? We need a question with the verb to be. Una preguntita necesitamos. The verb to be. We are the what is the to be we are no sé. Remember la estructura, right? La fórmula para una pregunta. W ya. Question? No, WH question ya es otro, solamente el verbo to be. Oh, okay. We are a student the English class. So that is a positive. Esa es una positiva. Haga esa pregunta. We are not as. Esa sería negativa. We are not, that would be negative. Necesitamos una pregunta. Pregunta. Revisemos ahí la estructura, nuestros apuntes, ahí tienen ustedes la fórmula para poder crear una pregunta. Vamos a ver, no se preocupen, Natalie Paola. Gabriela Alejandra, ayúdale por favor a Natalie Paola, díganos usted una question. Ok, are we eat Mexican food? Vamos bien al inicio, are we? Ok, ahí sí. We are sería positivo. We are not negativa. Are we? Mexicans podría ser, porque ya are we eat Mexican food, ya eso ya es una oración en presente simple, que la estructura va un poco diferente. No necesitamos el verbo to be. Pero eso no lo hemos visto, ok. Eso usted lo va a ver más adelante. Ahorita con que usted me diga, are we Mexicans? ¿Somos mexicanos? Are we Mexicans? Y ahí está la pregunta, ¿ok? So, luego la respuesta. Respuesta corta. Yes, we are or no, we are not, right? So, ese es el verbo to be. Vamos a ver. Carlos Ricardo. Now, Carlos Ricardo, tell us any question with a WH question. Cualquier WH, háganos una pregunta cualquiera usando WH questions. What are you doing? Okay, very nice. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Nice. Let's see. Jocelyn Arasmi, tell us another question with a WH. Okay, otra pregunta usando un WH cualquiera. Podría ser where do you live? More time, I'm sorry. Where do you live? Where do you live? Okay, where do you live? El verbo vivir, right? Life es vida. Live es vivir, okay? So where do you live? ¿Dónde vives, right? Where do you live? Nice. Okay, that is a WH question, right? So now, from yesterday we have the possessives, right? ¿Se acuerdan de los posesivos? Hasta ayer los mencionamos, right? So, cuando yo digo, este es mío, esto es tuyo, esto es de él, esto es de ella, esto es de nosotros, esto es de ellos, right?
So this is my computer, or the computer is mine. Dijimos que voy a depender de la posición en la cual yo pongo el posesivo, cómo va a funcionar, si como un adjetivo o como un pronombre. Okay. So, today we are going to see the present continuous. Okay. Vamos a empezar a ver el presente continuo. Vuelvo y repito, esto usted va a ver un brochazo. La idea por lo menos va a tener que existe un presente continuo, porque en el otro módulo usted va a continuar, ¿verdad? Revisando esa parte, pero quizá voy a compartir pantalla para pasar el attendance. Deje ver qué pasó aquí. Bien, so let's see attendance document right here. Bien, so like always, please let me know, right? Let me know if you are here. So let's see, eso está cargando, permítame. Okay, so today is Tuesday the 19th, right? So let's see, ¿dónde estamos? Okay, so Ana Margarita? No. Ana Ruth? Present. Nice. Brenda Guadalupe? Present. Okay, Brenda Guadalupe. Carlos Ricardo? Present. Nice. Daniel Alexander? Daniel, no? Flavio Emanuel? Present. Nice. Gabriela Alejandra? Present. Nice. Guillermo Edgardo? Jesús Antonio? Present, Miss. Nice. José Alexander? Present, teacher. Nice. José Guillermo, por ahí lo vi conectado. Presente. Nice. Thank you, sir. Carla Elizabeth? Presente, Miss. Nice, Carla. Kenia Briseida? Here, Miss. Nice. Kevin Antonio? Lindsay Indira? Lindsay no la he visto con... Ah, ok, ahí está. Nice, thank you, Miss. María Stephanie? Present. Nice. Mario Antonio? Present, Miss. Nice, Mr. Mario. Natalie Paola? Present. Nice. Patricia Janet? Patricia, no. Richard Joel? Nice. Let's see, Cindy Abigail. Cindy Abigail, no. Tania Stephanie. Tania, no. Veronica Magali. Present. Nice. Victor Manuel. Present, coach. Nice. Vilma Rubenia, ahí está en el chat. Yamilet Chicas. Jocelyn Arasmi. Okay. Present. Nice. Present. Thank you, Miss. I do have your attendance. Okay. So let's continue. Okay. So we are going to see this conversation. Okay. So we have basically the last part right here. So we already covered this. We are going to move on to this conversation right here. The conversation is called, it's very cold. Okay, está muy frío. It's very cold.
The conversation is between Pat and Julie, and it says, Pat, oh no, what's the matter? Okay, look at this question. It's una WH question, right? What's the matter? Si yo le digo a usted, what's the matter? ¿Qué le estaré diciendo? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Qué está pasando? Okay, well, what's the matter, right? Esta pregunta es un tanto informal, okay? So yo no le recomiendo que usted le diga what's the matter a una persona que usted acaba de conocer o una persona que usted le debe respeto, ¿verdad? Porque este what's the matter es como que yo le diga en el español, hey, ¿qué onda? ¿Verdad? Así algo bien informal que yo le voy a decir así a un amigo o una persona de confianza, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué te pasó? Right? So una persona que usted no conoce le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cuál es el problema? Right? So what is the problem? ¿Cuál es el problema? ¿Qué le pasa? Right? So what's the matter es así como bien informal que usted lo puede usar, pero para una persona de confianza. So, aquí es como que le diga cuál es el problema, right? So, viene ella y le dice, it's snowing, and it's very cold. And then we have a verb to be question. Look, are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat, but my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. So let's take a taxi. Thanks, Julie. So aquí está la conversación. Prácticamente vienen ellos como caminando, ¿verdad? Saliendo de X lugar. Y está frío con nieve, right? So viene y le dice, ¿cuál es el problema? Está lloviendo. Y está muy helado. It's very cold. Está muy frío. Y viene y le dice, Julie, ¿no estás usando tus guantes? Y le dice, no, están en la casa. Bueno, le dice, you are wearing your coat, pero tú estás usando tu... El coat es el abrigo, ¿verdad? Y le dice, but my coat isn't warm. Sí, pero mi abrigo no es caliente, ¿verdad? No le da calor, sino que tiene frío. Y le dice, y no estoy usando mis botas, ¿ok? Tomemos un taxi, le dice, gracias, Julie. Básicamente ya lo que no quieren es caminar, ¿verdad? Por el frío que tienen. Entonces, ahí. So, let's see. We are going to continue because of the time, okay? So, look. We have this part right here. Present continuous. Este es otro tiempo gramatical. Le voy a enviar al grupo de WhatsApp también unas imágenes, así como le mandé del verbo to be, para que usted tenga la estructura, usted sepa cómo usted va a formular una oración usando el presente continuo, ¿ok? So, el presente continuo va enlazado con el verbo to be. Deje ver si le envío acá al grupo, no sé dónde estamos con el grupo. Ahora nos enviaron un mensaje. Okay, here it is. So ahí prácticamente solo nos han enviado un mensaje para que nos acordemos de que hay que conectarse a tiempo y eso. Bien, so aquí le vamos a enviar, mire, present continuous tense, okay. Primero, este es el famoso presente continuo, así le decimos en español, presente continuo. Y algunos libros o algunas personas le van a decir el tiempo del ING, ING en inglés, ING, ING en español, ¿ok? So, el present continuous es el tiempo gramatical donde yo tengo que modificar el verbo y agregarle ING a los verbos, ¿ok? Vuelvo y repito, el presente continuo es un tiempo gramatical que va unido luego de yo aprender claramente lo que es el verbo to be. Yo puedo ver el presente continuo, ¿ok? Yo puedo asociarlo, ¿ok?
no es lo mismo. El verbo to be, ya dijimos que era ser o estar. Yo soy, yo estoy, él es, él está, nosotros somos, nosotros estamos, ¿ok? So, el presente continuo es un tiempo gramatical que me va a denotar a mí que la acción, el suceso, lo que sea de lo que yo estoy hablando, se dé en el momento en el que yo estoy comentando, ¿ok? So, el presente continuo es un tiempo gramatical que permite que la persona hable o exprese la acción al momento. Por ejemplo, si yo estuviera comiendo ahorita, usted me viera que estoy comiendo, yo le puedo decir, mire, estoy comiendo, o sea, usted me está viendo que yo estoy comiendo. Podemos decir que ahorita estamos estudiando aquí, ¿verdad? En la clase, entonces estamos estudiando. Alguien me puede decir, mire, ahora aquí en mi casa está lloviendo, o sea, usted mira allí en la ventana y dice, no, aquí está lloviendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las acciones están pasando al momento que yo estoy haciendo uso de este tiempo gramatical. Por ejemplo, si yo estuviera, qué sé yo, tomando un café, yo le puedo decir, mire, me estoy tomando un café, usted está viendo que ahí tengo el café, ¿verdad? Si yo estuviera como escribiendo una carta y usted me mira, yo le digo, mire, ahorita estoy escribiendo una carta, ve, aquí estoy escribiendo, ¿ok? So, el present continuous, one more time, es un tiempo gramatical que sí va relacionado con el verbo to be, pero que en cuestión de significado es algo totalmente diferente. Allá en el verbo to be ya dijimos ser o estar, acá no. Aquí es que la acción, el tiempo gramatical, el que yo estoy usando, la acción está pasando al momento que yo estoy hablando. Usted me puede decir, mire, yo estoy poniendo atención, ¿ok? Ese es el presente continuo, ¿ok? So, Víctor Manuel, go ahead. Lo podríamos comparar con el endo y con el ando del español. Definitivamente, este es el famoso gerundio, ¿verdad? El gerundio en el español. Usted me dice, mire, estoy comiendo, mire, estoy trabajando, mire, estoy estudiando, mire, estoy tomando café, mire, estoy bailando, mire, estoy cantando. Esa terminación es el presente continuo, ¿ok? So, quiere decir que yo estoy hablando, pero las cosas usted puede ver que yo lo estoy haciendo. Si estuviera saltando en un pie, le diría, I am... Sorry, I am jumping right now, ¿ok? Y usted me mira que yo estoy saltando, ¿ok? So, that's the present continuous, ¿ok? So, ahí le mando la estructura, así como en el verbo to be, usted puede hacer oraciones positivas, oraciones negativas y preguntas, y obviamente la respuesta. Como en el presente, como en el verbo to be, tenemos contractions, right? Las contracciones. Es decir, que es lo mismo, pero de una forma más corta. ¿Ok? So, también se puede usar. Bien, veamos quizá los ejemplos que tenemos acá en el manual. ¿Ok? So, ayúdeme a leer. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado. Daniel Alexander, ayúdeme usted con la lectura. Acá me va a leer de esta forma. I am not. Daniel. Todo. Todas yeah. Esas. Sí. Sí, léalas, por favor. Bueno, I am not. You are not. You aren't. She's wearing shoes. She's not. She is wearing boots. We're not. We are. They are not.
They are. I am very and good. It's snow, snowing. It's not. It is raining, but I'm not wearing boots. No sé si le dije bien, teacher. Okay, okay, yeah, no problem, no problem. Bueno. Nice. So let's see. Let's see. We have right here sentences, right? Aquí nos pone ejemplo, positivo, negativo. La pregunta lo pone aparte, pero nosotros lo vamos a ver de una vez, ok? Las questions, ok? So, esto que tenemos aquí, you are, he is, she is, eso usted ya lo conoce desde allá del verbo to be. Aquí lo que vamos a hacer es agregarle el verbo to be, el verbo base más el ing, ok? So, vea en la imagen que le mandé, ahí está la estructura. Dice que si usted quiere crear en el presente continuo, usted quiere crear una oración positiva, ¿cómo lo va a hacer? Primero va a escribir el sujeto. Ya usted se puede todos los sujetos. I'm, he, she, it, we, you, they, you. So, va a poner primero el sujeto. Luego va a poner ¿qué? El verbo to be, am, is, are. Ya usted sabe que si usted dice she, el verbo to be que le corresponde is. Si usted pone we, el verbo que le corresponde are. Si usted pone I, el verbo que le corresponde am. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien que ya lo tenemos. ¿Ok? Lo que le vamos a agregar acá en este tiempo continuo es el verbo base. Ahora, yo le pregunto. Y no me conteste, ¿verdad? Solo quédese usted con la interrogante. ¿Se puede usted un par de verbos en inglés? Piense, porque aquí necesitamos verbos. Usted sabe qué es un verbo, ¿verdad? En español. El verbo, dice, es la palabra que denota la acción en la oración. Ejemplo de verbo en español. Comer, saltar, bailar, tomar, brincar, cantar. Esos son los verbos, ¿ok? Dormir, estudiar, leer, escribir. Esos son los verbos, ¿ok? So, entonces, ¿se puede usted los verbos en inglés? Sorry. Algunos, algún parcito, ¿ok? Miren, yo tengo una lista de verbos, deje ver. Si está por aquí en algún lado, en este teléfono o en la computadora. Normalmente lo comparto en otros módulos, ya un poquito más, que van un poquito más adelantado, pero yo creo que no estaría mal si le comparto una lista de verbos. Deje mirar. Este son como los verbos más usados, los verbos más comunes. Ay, no, no está aquí. Espéreme. O sea, usted va iniciando, sí, va iniciando. Yo no digo que no. Pero, tiene que buscar usted verbos, ¿ok? Usted tiene que saber. Deje ver a dónde está. Bueno, aquí este creo que no es el que yo decía, pero a mi modo, este le vamos a mandar ahorita. Es el que está aquí a la mano. Ahí es un PDF, creo yo. Los 100 verbos más usados en el inglés. Revise. Cuando usted tenga tiempo, vea ese documentito. Son 4 paginitas. Vea cuáles verbos usted se puede y cuáles verbos usted no. Y vea. O sea, yo no le digo, mire, para mañana apréndase los 100. No. Vaya viendo la lista, sáquelos aparte, váyalos anotando, no sé, cómo usted aprenda más rápido. Y diga, bueno, este sí me lo puedo, este no, este ya no me acordaba. Alguien pone aquí que hace años que vio eso, ¿verdad? O sea, va a decir usted, ay, ya me acordé que comer es eat. Ya me acordé que bailar es dance. No me acordaba, lo vi, pero tanto tiempo ya se me había olvidado. Entonces, vea la lista. ¿Por qué es importante? Porque aquí usted dice aquí la parte gramatical, la parte de la estructura de la oración, dice que yo necesito el verbo. Y si no me puedo el verbo,
¿cómo voy a hacer? No puedo hablar en inglés si no tengo vocabulario, ¿verdad? Por eso aquí el manual le va poniendo, sí, estructura, tiempos gramaticales, pero también le va poniendo vocabulario, como por ejemplo el de ropa. ¿Ok? Entonces usted tiene que ir agrandando su vocabulario de cómo se dice tal cosa en inglés, qué es tal cosa en inglés, y seguir una estructura, ¿verdad? Acá no es como que usted diga, ay, yo voy a decir las palabras como caigan, yo lo que quiero es que me entiendan, ¿verdad? Y sí, pues yo le puedo entender, le puedo descifrar lo que me quiere decir, pero no es lo correcto, porque usted no está acá para más o menos charamusquear, como dice usted, el inglés y medio pateado. No, tiene usted que aprender una estructura gramatical, ¿verdad? Respetar la regla gramatical, así como los niños, por ejemplo, cuando empiezan a hablar el español, dice yo comer mañana, yo comer ayer, no sé si ha escuchado, pero ellos no hacen una conjugación de verbos apropiada, ellos, con tal que me entienda, dice yo querer tomar agua, así, ¿verdad? Que es caníbal, así hablan porque no tienen una estructura gramatical. Entonces, a veces el inglés así lo vamos nosotros, medio charamusqueado, como decimos, ¿verdad? Ay, con que me entienda que quiero comer, suficiente. Pero no, usted tiene que tener una estructura y respetar la gramática. Así como aprendió usted en español a formular una oración de sujeto, verbo, complemento, predicado, qué sé yo, tiene que tener la estructura del inglés, ¿ok? So, veamos, vamos nuevamente. Yo necesito que usted tenga presente la fórmula, que yo le diga el día de mañana, hágame una oración con el presente continuo positiva, hágame una negativa, hágame una pregunta, así como se lo di en el verbo to be. ¿Qué va a ver usted? La estructura, el orden. Yo no puedo decir, you live, are happy, sad. No, yo no puedo hacer una ensalada de palabras. Yo tengo que poner un orden, que yo tengo que poner, primero dice sujeto, verbo to be, verbo que es el que voy a usar en la oración, el ing del verbo más el objeto, que en este caso es el complemento. ¿Ok? Ejemplo, you are dancing on the stage. Tú estás bailando en el escenario. ¿Ok? Recuerde, la traducción del ING es como lo decía Víctor, ¿right? El ando, endo. ¿Ok? Yo estoy cantando. Mire ahorita, mire cómo canto. O sea, mire, yo ahorita estoy escribiendo. Mire, aquí estoy escribiendo. Mire, yo ahorita estoy aquí comiendo. Mire cómo comiendo, ¿right? So, esa es la traducción del presente continuo. Quiere decir que cuando usted me quiere decir algo, mire maestra, yo estoy haciendo la tarea, mire, ¿qué tiempo gramatical voy a usar? Presente continuo, porque usted está haciendo la acción al momento que está hablando. Ya si usted me quiere decir, mire, yo ayer me comí 8 pupusas, eso ya es tiempo pasado, eso lo va a ver usted más adelante, ¿verdad? Pero no me está diciendo, ahora si usted me dice, mire, me estoy comiendo 8 pupusas ahorita, ahí sí, voy a usar el present continuous, ¿ok? Una vez más, repito, el presente continuo es para yo expresar una idea de una acción, un hecho, un suceso que está pasando en el momento en el cual usted está hablando. Quiere decir que usted puede comprobar, mire, aquí voy caminando en el parque, mire, aquí voy, ve, caminando, ¿ok? Al momento que usted está hablando, ¿ok? Para una oración positiva, ¿cómo lo voy a hacer? Sujeto, verbo to be, verbo principal, el ing de ese verbo, más el complemento. No, pero mire, ahora para hacer una oración negativa, prácticamente es lo mismo, mire, sujeto, verbo to be, más el not. Eso usted ya lo tiene del verbo to be, ya hicimos oraciones al inicio, que usted dijo, I am a student, I am not a student, am I a student? Tiene esa estructura, usted ya más o menos la domina, ¿ok? Entonces, esto se le va a hacer fácil, aquí lo único que usted le está agregando es un verbo
que denota acción, no el verbo to be. El verbo to be ya se lo puede. Estamos agregándole un verbo, una acción. Y en ing, en el gerundio. Y al final, pues, usted pone un complemento de la oración. Mire, you are not dancing on the stage. La negativa, tú no estás bailando en el escenario. You are not dancing on the stage. Y mire, ¿cómo hago una pregunta? Lo mismo del verbo to be. Mire, primero el verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo principal, luego el ing, ponerle el ing al verbo, luego el complemento y el signo de pregunta. Mire, are you dancing on the stage? Mire, la misma estructura, la misma estructura. Bien, quizás después vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ver si hacemos un par de grupitos. Lo mismo que hicimos con el verbo to be, ¿ok? Vamos a tratar de crear, pongámosle tres oraciones. Por cuestión de tiempo, veo que ya el tiempo nos está llevando. Usted va a crear tres oraciones. Sujeto ocupe cualquiera, no solo I. Ponga un he, un she, un Juanito, una Marillita, we, they, cualquier otro sujeto. Y va a crear tres oraciones positivas con el presente continuo. Ahí le mandé una listita de verbos. Si no se acuerda cómo decir comer, bailar, saltar, brincar, correr, ahí está la lista. Ve, agarre el que usted se puede, los verbos que ya usted conoce. Haga tres oraciones en el grupo, ¿verdad? Pónganse de acuerdo ahí con el compañero. En el grupo van a crear tres oraciones positivas. Sujetos variados. Y la misma, para que no se le haga difícil, la misma oración usted la va a hacer, la va a conjugar en negativo. Por ejemplo, le vamos a poner aquí en el chat. Usted me quiere decir que we are learning English. Mire, nosotros estamos, espérenme, voy a escribir en mayúscula. We are learning English. Usted me dice, mire maestra, nosotros estamos aprendiendo inglés ahorita. Aquí en la clase estamos, mire. We are learning English now, ok. Ahí se lo estoy poniendo en el chat, mire. Es una oración en presente continuo positiva, sí, aquí estamos. Entonces ya hice una positiva, la misma, mire, yo la puedo convertir en negativa. We are not. Solo le agrego la negación. We are not learning English now. Nosotros no estamos aprendiendo inglés ahorita. Mira, ya la tengo en negativo. Ahora la tengo que hacer en pregunta. ¿Qué dijimos en la estructura? Solo le doy vuelta a la posición del verbo to be con el sujeto. Are we learning English now? ¿Estamos aprendiendo inglés ahorita? Are we learning English now? Mira, ahí está ya la pregunta. Y si le puede agregar las respuestas, corta sería lo ideal. Yes, we are. Positive. No, we are not. Negative. Mira, ahí me está contestando. Are we learning English now? Yes, we are. Sí, estamos aprendiendo. Or, no, we aren't. No, no estamos aprendiendo. ¿Ok? Vamos a dar 5 minutitos. Usted va a escribir 3 positivas, 3 negativas y 3 preguntas en el grupo. ¿Ok? ¿Está clara la indicación? ¿Sí? Bien, so let me open the rooms.
Okay, so welcome back. Bien, no sé cómo les fue, espero que bien, que haya logrado hacer un par de oraciones. Vamos a ver. Bueno, los que tienen cámara casi que a todos les preguntamos ya. Ana Ruth, léanos una positive sentence, una nada más. She is running in the park. Muy bien, she is running in the park. Okay, very nice. José Alexander, una negative. Léanos usted una negative. Okay, teacher, una negative. They are running in the park. Negative, negative, negative. They are running. They are not running in the park. Okay, perfect, perfect. Nice. They are not, right? They are not running in the park. Okay, very good, very nice. Let's see. Maria Stephanie, una question. Are we dancing in the night? Are we dancing at night? In the night. Are we dancing? Mm-hmm. Recordemos que el tiempo gramatical en este caso es en este momento, ¿verdad? En ahorita, en este instante, este momento. Puede ser. Puede ser no now, entonces. Ajá, there you now. Go. Okay, very we are nice. Now. Are we? Okay, allí va are bien. We are dancing? We dancing now? Ahí sí. Estamos bailando dancing? Ahorita, ¿verdad? Se está viendo que estamos bailando. Okay. Okay. Ahora, el tiempo presente continuo, ahorita lo tenemos así, ¿verdad? Que solo es para la acción que yo estoy haciendo en el instante. Pero usted puede usar el presente continuo para una acción que sucede, por ejemplo, todas las semanas, todos los meses, todos los años, ¿ok? Usted me dice, I'm traveling to US every year. O sea, no es que ahorita, pero todos los años usted viaja. Entonces, ahí también se puede usar el presente continuo. Usted me dice, mire, yo todos los lunes camino en el parque. I am walking in the park every Monday. O sea, es una acción repetitiva, repetitiva, aunque no la estoy haciendo, pero todos los lunes lo hago. Usted me puede decir, mire, yo todos los domingos hago limpieza también. Ok, ahí puedo usar el presente continuo porque es una acción que la estoy repitiendo constantemente. So, look, mañana yo sé que usted tiene ahí un montón, ¿verdad? De oraciones. Escriba dos más. Dos positivas, dos negativas, dos preguntas, ¿ok? Individual, usted solito. El tiempo se nos está terminando, pero mañana continuamos. En el manual, si usted sigue revisando, lo tira como por pedacitos, el presente continuo positivo, el presente continuo negativo, el presente continuo en pregunta. Aquí lo estamos viendo de un solo. Ok, no lo vamos viendo en pedacitos, lo vamos viendo de una vez. Ok, usted aprende la estructura, cómo formular una oración positiva, negativa y pregunta usando el presente continuo, aunque no me pueda todos los verbos, veo la lista y veo cuál. Ahorita con que usted sepa que al verbo le pongo el ing estamos bien. Mañana le voy a explicar que no es solo eso, hay que aprender otra cosita más, pero mañana. Ok, so... Déjeme validar asistencia con las personas que no han contestado. Ana Margarita, no sé si está acá. Daniel Alexander. Gracias, teacher. Nice. Guillermo Edgardo. Kevin Antonio. Patricia Janet. Cindy Abigail. Tania Stephanie. Present, coach. Tania, ok. Cindy sí. Abigail, no, ¿verdad? Bien, so ya validé acá el attendance, ok, time is over. So tomorrow we have class. No falte, especialmente si usted está bajito en
horas de conectividad, no falte porque está prácticamente llegando a los últimos minutitos que puede lograr, ¿ok? Ya de acá al jueves ya no hay más, ¿ok? So time is over, I appreciate it, so thank you for your time and everything, and I hope to see you tomorrow, right? Cuando yo le digo I hope to see you tomorrow, ahí les digo, espero verlo mañana, I hope. Okay, I hope to see you tomorrow. Espero verlo mañana, okay? So, bye-bye, take care, cuídese. Take care, cuídese, take care. So, bye-bye, see you tomorrow. I can continue. Bye.